Esto es parte de un proceso que se comenzó hace un par de años desde la Dirección de Maternidad e Infancia, vinculado a varios temas, dentro de ellos la regionalización, el parto seguro, las maternidades seguras, el tema del embarazo adolescente. Es una temática bastante amplia que se trabajó desde la Dirección de Maternidad e Infancia. Después, este año tuvimos varias visitas hasta que cerramos un convenio entre UNICEF y el gobierno de la provincia de Catamarca, que excedía el marco de la salud pública y vinculaba también a áreas como, por ejemplo, la educación y el desarrollo social. Así que, bueno, en esta lógica ya vamos teniendo jornadas de trabajo en donde vamos definiendo líneas específicas para cada área, que es lo que es parte de lo que convenió la gobernadora con la gente de UNICEF. Si bien es cierto, estamos trabajando desde el área de salud mental y desde la Subsecretaría de Salud Pública en estos temas, como por ejemplo en lo que se va a presentar al gobernador esta semana, que es el proyecto de tolerancia cero al alcohol, o la semana que viene, vinculado a la reglamentación de la ley provincial del uso de psicofármacos. Evidentemente estamos en una línea de trabajo que tiene que ver con estas temáticas, así que estas jornadas de trabajo con UNICEF nos vienen muy bien en esto de acordar, en esto de sentarnos con distintos actores de la provincia. UNICEF Argentina está iniciando un nuevo programa de cooperación hasta el 2020 y los temas prioritarios para salud son salud en la adolescencia, con foco en suicidio y embarazo no planificado y todo lo que es la iniciativa Maternidad Segura y Centrada en las Familias. Hace unos meses la representante de UNICEF se reunió con el ministro y acordaron establecer una agenda conjunta, entonces aquí con distintos representantes del Ministerio de Salud de Catamarca vamos a planificar cuáles van a ser estas acciones. Y después durante 2 años hacemos como talleres y actividades en conjunto en donde visitamos y monitoreamos y acompañamos a través de asistencia técnica y financiera todo lo que va haciendo el ministerio.